by when I could barely speak, barely eat on my knees. But that's the moment you came to me. I don't know what your love has done to me. Think I'm invincible, I see through the me I used to be. ¿Dónde estará y por qué se ha ido? Dejó su monedero perdido. Aló. Sí, Fabián, ¿dónde estás? Estoy aquí en el parque, necesito hablar contigo si no estás ocupado. Oye, mi hermano, ¿qué pasa? ¿Estás ocupado? No, lo que pasa es que conocí a una joven esta mañana y se le cayó su monedero. Quería que me ayudara. Olvida eso, ¿no? No está mala tu idea, pero ¿qué tal si nos llamamos a Raúl para a ver qué nos dice? Sí, Raúl, estamos aquí, Fabián y yo, en el parque. Necesitamos que pase por aquí. Ok. Pasa que conocí una chica esta mañana, se le cayó su monedero y Fabián me dice que podríamos debernos el dinero. Eso está mal, hay que ser honesto. Vamos a averiguar quién ya dónde vive y vamos y llevamos el monedero. Ok, vamos a averiguar entonces. Espérense, entonces voy a llamar a Javier a ver quién nos dice. Sí, llámalo para que te dé tu opinión. Sí, Javier, necesitamos tu ayuda. ¿Qué crees si vienes al parque? Oye, loco, no, ahora mismo yo no puedo, estoy ocupado. Si tú quieres pasar por ahí comado más tarde, allá hablamos. Está bien, entonces, nos vemos dentro de una hora. ¿Dónde estará? No me llamaron. Él siempre llega tarde. Sí, Sara, dime, ¿dónde estás? Se nos está haciendo tarde para ir para la escuela de francés. Ya casi estoy llegando, estaba resolviendo un problema. ¿Dónde estás? Por
fin que llegas. ¿Dónde estabas? Ay, te dije que se me presentó un problema. Ah, sí. Aquí. Se me olvidó, es que tengo tanto problema igual que tú. Pero si no hace tarde, ya debemos irnos. Pues vámonos. Sí, vámonos. Es tarde, ¿dónde estarán? ¡Qué cansancio! ¡Wow! ¿Y la muchacha dónde está? Viene en camino. Ah, ok. Vamos a esperarla. Dígame, ¿ustedes cómo que tienen la hora? Yo no sé de qué país que ustedes la tienen, porque dijeron en una hora y la hora como que se les fue lejos. Lo que pasa es que me encontré una chica en el parque esta mañana y cuando se iba se le cayó su monedero. Por eso vine a ti para que te diga qué hacer. Y yo le dije a él que no me vieran eso. Pues yo le dije a él que fuera honesto y se lo devolviera. Claro, eso es que hay que devolverlo, porque no podemos quedarnos con lo ajeno. Vayamos a buscarla. Hay que buscarla, vamos a averiguar si la encontramos. Ok, vamos. ¿Ha visto esta joven? ¿La conoce? No, yo no la conozco, disculpe. No, no. Pero no, conoce ningún familiar de esa persona. Ah, pero a ninguno lo conozco yo, a nadie. Ok, gracias. Gracias, okay. Gracias, caballero. Yo tengo un calor, mira, loca, pero me dice conmigo, porque sinceramente... ¿Y qué tú me dices a mí, muchachos? Tengo que estar todos los días aguantándole la lucha a ese jefe. Entonces, mira, esos profesores, esos directores no tienen coherencia. Ellos fueron una obesidad para nada, porque ellos no saben nada de valores. ¿Qué tú me dejas a mí? Yo tengo 8 años trabajando ahí en esa empresa como abogada. Y estoy cansada, es cansada que yo estoy. Un día de todo voy a tirar la renuncia, mía, y voy a salir corriendo. Por ya. Fin llegaron. Ay, cuál es tu desespero, chica. Yo estoy muy cansada. Digo, estamos muy cansadas. Llegamos tarde porque Sara tenía un problema. Y la estábamos esperando y después fuimos a la escuela de francés. Estamos atareadas. Dígame, ¿la fiesta se va a hacer? Tenemos que ir para esa fiesta, señores. Nadie sabe si se nos acaba la soltería. Bueno, yo voy a chatear ahora. Y yo tengo que ahora hacer un contrato. Y yo voy a preparar toda la tarea de esa muchacha para mañana. No puedo más. Ay, chicas, no digan eso. Porque miren, me dijeron que Pedro, Juan y Máximo van a ir. Así que no se lo pueden perder. Ay, qué antipáticas son ustedes. Estoy vamos para allá, vamos para allá, por favor. No sean aburridas. Ay, está sí, bien. Está bien. Ya, chicas, estamos listas. Vamos. Vámonos. Vamos. Vamos, por fin, porque ustedes pensaban que iban para dónde era. No, ¿quién dijo? Enrique Iglesias. Buenas tardes. De casualidad, ¿usted no ha visto a esa joven? ¿No la conoce? Sí. Vive allá. Ok, en esa casa. Sí. Gracias. Muchas gracias. Thank you.
me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Eres humildad. En un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Chicas, quiero preguntarle algo. Yo no he visto mi hermana de hoy. Este chico que lo he estado buscando. No, yo ni te vi en el trabajo. Ay, Dios mío. Yo espero poder encontrar eso porque ahí está todo, está mi vida completa. Vamos a entrar que para poder hablar. Ay, sí, que sí. Ese no es el monedero. Tanto que lo he buscado, Dios mío. Y aquí está todo. Qué raro. Revisalo bien. Sí, por cierto, encuentro una foto y es del muchacho que yo vi en el parque. Que me estaban mirando muy raro. Y está todo. El Señor que me perdone por juzgar sin saber. Amén. A veces las apariencias engañan, ¿no? Que te suplico que no salga el sol.